Hola, estos es Cami Tips. ¿Cómo están? Espero que súper, súper. En este video les voy a mostrar las compras que hice. Estaba decidiendo comprando porque, no sé, no sé. Ya, empezamos. Funciona, uñas. De uñas. En DBS. Compré estos stickers de uñas, que uno me los puse, ya se me están descarapelando. Me compré uno de este esmalte rojo común. No sé si lo pueden ver. Esto se llama Nail Polish. Aplique, esto nada, 2009, este venía a precio normal y tengo otro que es de 2090, está con 30% de descuento ya este. Me costaron 7.980 en total, me salió 7.980. Me compré este cable USB para mi cargador inalámbrico del teléfono. Y es este Urbano Churro. Y micro USB cable sirve para todo tipo de cablecitos. Así que nada, pues me compré unos audífonos con manos libres porque yo no tenía audífonos con manos libres y tengo unos allá. Y quiero sacar ahora solamente mi celular. Así que este me costó unos 2.000 pesos. Es de la marca Motsin y vienen con esos audífonos con gomita que no me gusta tanto. Pero bueno. Me compré igual esta barrita de Miele. Diario cuidado personal. Siempre lo me cuidado porque es muy caro. 2.000 y tantos pesos. También para cuidados del cabello me compré este Visexi Revive, es un tratamiento capilar y básico de Sison. Dice que todos los beneficios de cuidado que necesitas, si el look que quieres es en una sola. Dice que es para frizz, suavidad, control frizz, hidratación, desenredos, desenredarse. Y esto. Así. Me costó como unos 2.000 pesos o algo así, ¿no? Me compré mi desmaquillante, mi básico de toda la vida. Que no. Bueno, una pasada tira el maquillaje de los ojos y nada más. Y es de Level, me encanta, me fascina, me vuelve loca, ustedes saben. Ya salió un óleo nuevo de Essica, se llama Essence, Essence. Y nutrición y reparación y brillo, dice. Ay, tengo unas ganas de probar este óleo. Eso que es nuevo, es un empaque así. También para el verano, para los brazos y para las piernas, me compré este Body in Bloom Sexy Glow. Esta es una crema, pero que tiene mucho brillo. Mucho brillo. Y el olor se muere. Oh my gosh. El olor. Oh, demasiado rico. Y eso. Uf. Me encargué un agua micelar grande. Y mira lo que me dio. O sea, yo soy la pava. Oh. No vi bien el catálogo. Este agua es 2 en 1 solución micelar y tónica facial.
dos en uno, mi celular, clase, solución, eso mismo, prendo, ya. Es súper hidratante, limpia, pero a la perfección. Siento que es más hidratante que el agua micelar de L'Oréal. L'Oréal creo que... Sí, por eso L'Oréal o Nivea, no sé. Y es así. Es pequeño. 45 ml, pero no importa. Terminando con el cuidado, o sea, no, me compré estas chalas para andar por ahí por la vida y están en oferta, están a 7,90, 7,90, no, 72. Y costaban 1,290, son plateadas, son blancas. Justo andaba buscando unas chalitas. Y de talla 29. Así que feliz, feliz, feliz. Eso fue todas mis compras. Espero que les haya gustado. Y no olviden pasar por mis redes sociales, que se las voy a dejar acá o acá. No, acá en mi canal de vlogs, acá. ¿Ya? Es que para que lo vean. Y eso. Nada más, nada más. Beso. Bye.